Científicos de la Universidad de Granada logran un importante avance en la lucha contra la enfermedad del hígado graso no alcohólico asociada a la obesidad y a la diabetes. El estudio se ha realizado a partir de 3 cepas de probióticos en ratas obesas. Son microorganismos que cuando se administran en cantidades adecuadas a una persona, pues le reportan un beneficio para la salud. Se incluyen bacterias y también levaduras. Pueden ser organismos vivos, la definición tradicional eran organismos vivos, pero ahora pueden ser también, se incluyen microorganismos muertos o incluso fragmentos de microorganismos. La conclusión es clara. El trabajo último que hemos realizado ha sido administrarlo a ratas obesas. Son unas ratas que poseen una mutación, en concreto del gen que codifica el receptor de la leptina. En la práctica, la rata engorda porque nunca tiene una señal de saciedad. El resultado que ha sido más espectacular ha sido que la acumulación de grasa en el hígado es mucho menor en los grupos de ratas que toman cualquiera de las cepas de probióticos. Pero ojo, esto no es una solución mágica para el hígado graso. La idea es utilizar los probióticos para precisamente tratar la esteatosis hepática. La esteatosis es la acumulación de grasa en hígado, pero lógicamente no se va a curar el hígado graso, la esteatosis, no se va a curar administrando probióticos. Hay que ser muy cauto, habrá que dar una terapia y la administración de probióticos podrá ser un tratamiento que se denomina de tipo coadyuvante, complementario. El siguiente paso es realizar un estudio en personas que padecen esta enfermedad.